Rafa, es que no encuentro a un perrito. Es que yo había cerrado todas las puertas, pero ahorita que llegué, estaba abierta una. Hola, buenísimos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Como ustedes lo pidieron en el video pasado, quieren que Karen viva esta experiencia de cuidar a estos pequeñines. Así que, ¿qué creen? Vamos a irle a dejar a estas bendiciones de Kumi y Calón. Pero antes de ir a casa de mi hermana, vamos a marcarle para ver si está en casa. Así que... Hola, hermanita, ¿cómo estás? Eso es extraño. ¿Qué pasó, Lili? Oye, ¿y te andas en tu casa? Súper temprano, claro que sí, estoy aquí. Ah, no, nada, no, preguntaba, yo también estoy en mi casita. ¿Y qué, quieres ir a desayunar juntas o qué? Sí, yo pensaba como un desayunito juntas, no sé, ¿qué dices? O sea, es que acabo de tener mi desayuno, estoy terminándolo. Ay, no, hombre, está bien, pues ni modo. Entonces mañanita podemos tener un desayuno juntas. ¿Quieres? Vale, te quiero mucho. Bye. Yo también les voy. Sí, está en casa. Está en casa. Está en casa. No sé si llevarme la cama para allá con Karen, aunque es... Sí, me la voy a llevar. Literalmente me siento como una mamá, como cuando tienes que poner la pañalera del hijo. O sea, así me siento. Vea qué bien se la pasa con Calón. O sea, se divierten un montón. Un panca. ¿Qué haces aquí? No, 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 mi tapete de la India. Sáquete de mi tapete de la India. No, te van a hacer pipí, Yadi. No lo sacas. ¿Dónde está su paulita? Lo que pasa es que Calón y yo venimos a traerte a sus hijos porque creemos que es importante para todos nosotros cuidar a bebés durante 24 horas. A ver, mira, yo me llevo a la señora Aria y me llevo a Calón y tú te quedas con Clet y sus nietos. Por lo que no tiene la caulita. Sí tengo su cosita, solo okay, que no bueno. Les baje. Ok, ve por ella. Yo mientras los voy a poner en un lugar seguro porque este departamento no está hecho para tener bebés. Pueden caerse o pueden... No, no hay con qué caerse. Creo que el único lugar a salvo que tengo es la tina. Ok, muy bien. Ahí pueden estar tranquilos mientras llega su jaulita. Dios mío, o sea, tengo una junta, otra junta ahorita y estos están ya llorando. Creo que tengo unos juguetes acá. A ver si les gusta. Y les voy a dar al señor sin cara. La familia tiene que comer, así que tengo que ir a mis juntas. Muy bien. Hermana mía. ¿Qué pasó? Te dejo su jaulita, una camita y comida de los perritos. No han desayunado. Dios mío. Yo estoy en junta, estos están llorando, siento que soy una mala madre. ¿Qué hacen las madres que trabajan? Lo hacen al mismo tiempo. Tendrían el teléfono en su lugar mientras atiendan a sus hijos. Déjalos, se van a calmar. No hay que atender tanto el llanto porque es manipulación. Entonces, tantito a que se calmen y ahorita estoy en esto. Dios mío, estoy demasiado estresada tan temprano. Le voy a hablar a mi mamá y le voy a preguntar qué hacía cuando, pues, nosotros llorábamos en la cuna. Hola, mami. Estoy en una situación que me pone en aprietos, mamá. Y necesito tu consejo. Tengo 4 bebés que están llorando y no sé si hacerles caso o ignorarlos. En la madre, 4 bebés. ¿Cuál sería lo mejor para su educación? Nada más ya comieron, ya tienen su bebedor de agua. Ignóralos, y Javito se han acostumbrado a que los acaricia, y cuando chillan, pues ya se acostumbraron a que sean consentidos. Ok, entonces para no tener unos bebés consentidos, hay que solo alimentarlos y no ceder a sus llantos. Ok. Dale, mi hija. Está bien, mami. Vale, muchas gracias por el consejo, bye. Les voy a dar de comer, si después de eso siguen llorando, los voy a ignorar. Vamos a preparar su alimento. ¿Escuchan eso? Es el silencio. Es la sabiduría de una madre
¿Cómo yo? Ya no están llorando. Es que muchas veces los ve llorar y dices, oh, y corres a abrazarlos. Pero creo que para hacer bebés fuertes, la mejor forma es hacerlos fuertes desde chiquitos. Bueno, pues como yo no los quiero tener en ese lugar, lo que voy a hacer es armarles un espacio en donde ellos puedan estar más amplio. Lo que voy a hacer es mover esto. O sea, yo creo que aquí pueden estar muy bien. Les voy a ser sincera, a mí me gustan los perritos mucho, 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 pero lo que no soporto es el olor a pipí, a que huela a pipí la casa. Es algo que mi mamá me decía siempre, decía, ¡ay, huele a perro el lugar! Y entonces como que siempre me quedó ese como trauma. Entonces, lo que quiero hacer es que aquí esté su cama, porque lo que normalmente pasa con ellos es que después de despertarse hacen pipí. Entonces, este es el lugar donde quiero que hagan pipí. ¡Ay, véanlo! Son unas ternuras que estaban llorando, ternura chillona. Ahora voy a ver si ya está la comida lista. Miren, lo que pasa es que se absorbe, entonces ya queda como todo aguadito. De hecho, yo no soy tan fan de esa consistencia. Es cuando el cereal se te aguada. A mí no me gusta tanto. Bueno, pues ya. Ya están comiendo. Tengo que revisar que nadie robe comida de otro, porque terminan y van a ver el vecino si se acabó todo y empiezan a lamerlo. Y así, eso igual hacen los acacas grandes. ¿Cómo estamos, mi muis? ¿Dónde están conmigo? Yo no sé cómo voy a cuidar a estas criaturas. Bueno, ahora para el corralito, lo que yo necesito es como pañales. Lo que voy a hacer es pedirlos por internet y se los pueda poner en el corralito. Creo que ya llegó los pañales que pedí. ¡Ay, sí! ¡Muchas gracias! ¡Ey! Llegaron los pañales. Son unos pañalitos ecológicos. Bueno, yo voy a poner mi outfit del día. Compré esta chamarra en un lugar de segunda mano. Es como del viejo este con tiritas. Es como para hacer así un baile como de vaquero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se ve? Pero bueno, vamos a poner estos pañalitos. Normalmente que aquí les enseñan a hacer pipí. Entonces, pues queremos que donde vayan estos cachorritos a las familias que vayan a llegar, pues que no tengan problemas de que les llegue un cachorro maleducado. Leslie me dejó una camita, pero yo tengo otra camita que la compré para cuando Kumi, Calón y Akiva eran bebés, para cuando vinieran de visita. Entonces, está aquí. Lo que voy a hacer es ponerles esa camita aquí para que ellos puedan estar acá. También lo que quiero es como que esto no se mueva porque se puede abrir muy fácilmente. Entonces, para eso le voy a poner estos como broches para que se sostenga. Creo que ya está. Solo faltarían unos juguetes. Voy a ver si en esta bolsita que Leslie me dejó vienen mordederos. No vienen. Y es que ellos necesitan morder porque, verdad, ahorita están en una etapa en donde todo muerden. Ok, ya vi un video de musas que hice hace muchos años sobre cómo hacer mordederos o juguetes para perros sin gastar nada. Así que tengo aquí mucha ropa que he estado como tratando de limpiar mi closet. Hay una parte donde tengo ropa que ya es como muy, muy vieja. Entonces voy a buscar en esa pila para poder hacer un juguete. Este pantalón muy extraño que tenía, que la verdad solo lo usé una vez y no me gustó. Voy a dar un segundo uso. Y bueno, voy a cortar piezas. Literal, o sea, estoy siguiendo mi tutorial de hace varios años. Y lo que hacen es estirarlo y se van a hacer como estos churritos largos que van a servir para poder hacer el juguete. Listo, ya acabé el primero. Vean cómo quedó este. Es como una trencita de un lado. Le hice un nudo en medio y luego dejé las tiritas para que ellos puedan jugar. Aquí se los voy a dejar en su camita. Y creo que ya está listo el corralito. Aquí ya están los cuatro. Ya pueden estar ya más libremente, ya pueden caminar. ¡Ay, están jugando con el juguete que les puse! Eso me pone muy bien porque lo hice con mucho amor. Me siento muy orgullosa. Creo que estoy siendo una buena madre. En la primera pipí del día en el lugar correcto. Así que ¡ah! Estoy muy feliz. Están destruyendo el lugar seguro de hacer pipí. ¡No! No, 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 eso no se muerde. Eso es así aquí. Oh, Dios mío, esto es muy difícil. Y ahora lo que yo quiero es que no solamente estén aquí, sino estén en toda la casa, porque a mí me gusta que estén explorando. Pero como yo les dije, mi casa no está hecha para que los bebitos estén. Entonces lo que voy a empezar es a revisar cada uno de los lugares. Entonces vamos a empezar. Lo primero que se me viene a la mente que puede ser peligroso son los cables, porque los muerden y los rompen y ya no sirven. Entonces pues yo creo que con esto está bien. Estaba como tirado, entonces... aquí ya quedó. Vamos a ver otra parte. ¿Dónde
ustedes se acuerdan de mi lámpara, lámpara Bernarda, así se llamaba. Y Bernarda va a cuidar del cargador de mi computadora. Tengo estas macetas y si ponen sus uñitas o sus dientes les puede gustar, entonces sí las voy a quitar estas. Y también tengo un cactus y lo que me da miedo es con su fuerza lo tiren y el cactus pueda lastimarlos o también lastimen al cactus, entonces también la voy a mover. Aquí tengo mis plumas de pavo real que fui recolectando en las selvas, ustedes se acuerdan. También esto es como muy de que lo pueden morder, entonces mejor lo voy a subir para que esté fuera del alcance de ellos. Tengo esta planta que es una planta que mis hermanos me dieron el día de mi cumpleaños, no sé si ustedes se acuerden. Pues ya tiene una flor hermosa, tiene estas plantas que ya están como secas, que estoy segura que los van a agarrar de juego. Las voy a quitar. ¡Listo! Estoy en un piso bastante alto, de hecho voy a tener que clausurar la terraza porque la terraza es un lugar en donde digamos que pueden caerse al precipicio. Claire le encanta venirse aquí a solearse, pero no va a poder hacerlo hoy. También tengo estas puertas que he hecho, aquí sí es más peligroso porque este tiene todo un pasillo que llega así hasta el final y hay un hoyo exactamente, entonces pueden ahí salirse los perritos y no quiero que pase un accidente en este video, así que vamos a clausurar. Y listo, ya quedó un departamento, un lugar seguro a mi percepción de que estos perritos ya puedan estar libremente, así que les voy a abrir. No quieren salir, están muy cómodos en este pequeño nido que les creé. No, pues si quieren salir ya está la casa. ¡Ah! Oigan, miren esto, negrito y negrito. Muchos dicen que nuestros genes son más de nuestros abuelos que de nuestros padres. Entonces tiene mucho sentido que los bebés de Calón y Kumi tengan genes de Claire. Entonces aquí esta es la viva imagen de que pasa eso. De hecho, ella es como muy maternal. Entonces, como que tiene un instinto de que sí son sus nietos. Entonces también los limpia. De hecho, los limpia más que Kumi. Entonces, eso que están viendo, que los está lamiendo, está limpiándolos realmente. Voy a continuar con mi día. Cualquier cosa interesante que pase, les voy a contar. ¡No! ¡Mi planta! No, o sea, es que es súper chistoso. Esto es como que me preocupa mi planta. Pero de verdad, esta plantita tiene mucho tiempo conmigo. Es una planta de la abundancia. Entonces, me olvidó recogerla. Es que sí son así. O sea, están explorando, ver qué muerden, ver qué encuentran. Tengo que ser muy, muy observadora y cuidadosa de ver qué es lo que están haciendo. Porque si no los atiendo, seguramente van a morder el tapete. Entonces, les voy a limitar el acceso. Ya no pasan y yo estoy más tranquila. Encontramos en TikTok un sonido que si tenemos a nuestro perro cerca, le pongamos este sonido. Entonces lo voy a hacer. Vamos a ver cómo reacciona. Que tienen un perro, pongan su celular cerca y vean cómo reacciona a este sonido. Está rayadísima limpiando al bebé cochinito. Pero el bebito sí reaccionó un poco con este sonido. Lo voy a probar con los demás hermanitos. Surprise, motherfucker. Reaccionó mejor la niña. Está más concentrada en el sonido y Claire sigue en baño. Es como el Rey León cuando a Simba lo está bañando su mamá. Es lo mismo. Voy a grabar algunos TikToks con los perritos. Hi. Good morning. A ver, vamos a ver si salta, si confía en mí. Ven. Ay, confía en mí. En mi cara. Teníamos un acuerdo que ustedes iban a hacer pipí y popó aquí en este espacio, no afuera de ese espacio. ¡Ay! Dios, no, ¿está bien? Al parecer sí está bien, ¿escucharon eso? Fue tu cuerpo contra el piso. Uy, no, bebito, tranquilo. Creo que ya están empezando a hacer popó. Mejor los voy a ir metiendo. Ay, no, qué horror, me asusté muchísimo. De verdad dije, chin, ya se rompió el cráneo. Oigan, se me ocurrió hacerle una broma a mis hermanos. Que uno de los perritos se cayó al precipicio. Entonces voy a ver si logro hacer esta broma. Tengo que meterme en el papel, o sea, tengo que pensar que sí se me cayó un perrito en el precipicio. A ver, ¿quién me contesta? Rafa, es que no encuentran a un perrito. Karen, no es cierto. ¡Segura, Karen! ¿Leslie, estás ahí? Sí. Es que yo había cerrado todas las puertas, pero ahorita que llegué, estaba abierta una. ¿Por qué no te fuiste?
porque bajé a Claire al baño y cuando subí vi que la puerta de la cocina estaba abierta y no encuentro un perrito. ¿Cómo que la puerta de la cocina? Sí, la de la terraza. Karen, a ver, busca el perrito, ahorita llegamos. Sí, bye. Hasta yo me la creí, se me puso la piel chinita. Pero aquí está, disualinesios, por si alguien de ustedes también se creyó esta actuación mía. Aquí están los cuatro, están bien, están sanos y salvos y tranquilos. Entonces voy a esperar a que lleguen mis hermanos y voy a esconder a uno. Polinesios, creo que ya van a llegar mis hermanos. Ustedes se van a esconder porque no quiero que vean, lo sea. ¿Dónde son los perritos? Solo aquí están. ¿Cómo está abierto esto? Pues estaba abierto así. ¿Ya buscaste bien? ¿Quién falta? El que es como chispeadito. Karen, no se puede abrir ahí. Rafael, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Ya lo encontré? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Está ahí en la tina y no se metió solo. ¡Ay, no! ¡Fue Claire! ¡Claire! ¿Vení por esto? ¡Ay, no, ay! No, a ver, no me lastimes. Me estás lastimando con uñas gigantes. ¿Te creyeron mi gran actuación? Sí. 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 Todo el camino veníamos súper callados, no queríamos decir nada. Yo traía una colitis en el estómago. Yo así le dije, Rafa, la llave para subir, Rafa, la llave. Perdón, hermanito. No te pases a mi parechito. Super chiste. Mi colitis. Mi colitis. La colitis nerviosa de Leslie. La colitis nerviosa de Leslie. Polinesios, ya es hora de dormir, ya me puse la pijama y todo, pero quiero que vean el despapalle que hay. Oigan, es el primer capturado. Hora de dormir. Ya voy a cerrar esto y duerman muy bien. Despertar fue que uno de los perritos que está lloré y lloré. Es que ellos ya durmieron lo suficiente y ahora quieren jugar, pero no, tienen que dormir. Ya son como las 4 de la mañana. Esto está mal, voy a ver si logro que se duerman. Bueno, pues Karen y Leslie ya han tenido 24 horas a estos perritos. Espero que me entiendan ahora lo difícil que es esta situación. Miren, la verdad es que los perritos solitos no es tanto, pero siento que cuando están todos atacas, sí, es un desastre es total. Es un desastre. Pero, polinesios, comenten aquí abajo quién creen que lo hizo mejor. Si Leslie o Karen. Oh, lo ha estado haciendo excelentemente Rafa todo este tiempo que no son 24 horas. Vamos a estar leyendo sus comentarios para ver quién creen que es el mejor padre de estos pequeños perritos. Me vas a enseñar un video. Sí, de la porque no me quisieron contestar esa vez. ¡Hermana mía! Llegaron los blinks de que ganamos el mejor fandom latino de Estados Unidos. ¿Y quién creen? Lo mejor que no es uno, son tres para cada uno, hermano. ¡Más! Todos los de Twitter que siempre están ahí votando en las dinámicas y están y que ahorita todavía siguen votando porque hay otros nuevos premios. Sí, de hecho, si ustedes quieren votar, solo abran la cajita de descripción y ahí está el link para que ustedes vayan y voten por las dos nominaciones que tenemos en los Kid Choice Awards México. Estamos súper felices, muy emocionados. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Polinesios! ¡Ay, los amo!